contame. Venite, venite in Bethlehem. Natum videten, Rege Angelorum. Venite, adoremus, venite. Israel Alarcón, un tenor que hace historia en nuestro país, ha recorrido muchos países, está haciendo giras. Contale un poco a Bolivia, ¿cómo ha sido esta tu carrera? Bueno, la verdad que muchas gracias por la invitación, antes que nada, y estar en este día tan especial, en este tiempo tan especial acompañándote. Bueno, la verdad que gracias a Dios he tenido un año muy, muy hermoso, con presentaciones en La Paz, en Cochabamba, en Oruro, en Tarija también, y mucho aquí en Santa Cruz. Y bueno, mi intención es poder traer a Santa Cruz y a Bolivia todo lo que, toda la experiencia que he tenido en Europa, en los tantos países que he cantado por allá, y toda la experiencia en el ámbito lírico, ¿no?, en el ámbito clásico de la ópera. Así que en eso estamos, y gracias a todo el pueblo cruceño y boliviano por empezar a gustar de esta música que es increíble, ¿no? Además, estamos en nuestro programa especial dedicado a la Navidad, con una ambientación, como tú ves, muy alusiva a estas fiestas tan emotivas, y de verdad un tremendo honor tenerte. ¿Tú viviste cuántos años en Europa? Bueno, yo viví 5 años en Suiza, uh-huh, y gracias a Dios he tenido la oportunidad de recorrer casi toda Europa cantando, así que he podido vivir diferentes ambientes navideños, pero siempre está un sentimiento esencial, que es el amor, el cariño entre todas las personas, y eso no cambia en ningún país, ¿no? Qué bien. Un placer tenerte, Israel. Esta es tu casa. Nosotros valoramos a esos artistas, y eso es hacer país. Así que tú eres un hombre que da un extraordinario aporte a la industria musical. Muchas gracias. La verdad, me siento muy honrado de poder estar aquí contigo acompañándote en este día tan especial. Muchísimas gracias. Felices fiesta, feliz Navidad, y que disfrute a plenitud una noche buena con toda la familia. Igualmente. Gracias, y yo quiero agradecer también a Bessie Webb, que me dice que está en la avenida El Trompillo, frente al aeropuerto El Trompillo. Usted tiene los trajes de gala que usted gusta vestir para toda ocasión. Contame. Chío. No sé ni cómo explicarte. No sé cómo mirarte. La verdad es que me gusta. Te tienta y se ajusta a mí tu figura. Y quiero tenerte. Pasarme la noche amándote. Quiero dejar
quiero tener. Me da la cita pa' cansarme. Casi todo el día estoy pendiente que me llames. A ti, mi amor, te ofrezco mi calor. Hago lo que sea pa' no ser complicado. Son buenos días y te tengo todo el día. No sé si me entiendes, tú me llenas de alegría. Besándote, mirándote, me la pasaría acariciando. Besando, mirando, vendo su cuerpo, sintiendo tus besos. Y quiero tenerte, pasarme la noche amándote. Quiero dejarte en la piel huellas de amor y de placer. Y quiero tenerte, pasarme la noche amándote. Tú y yo, no de mi hermana. Acuérdate de eso, no seamos hipócrita. Yo te prefiero, tú me quieres, yo te quiero. Por eso que estamos donde estamos, no es un juego. Esto sé que hacemos, no vamos a separarnos. No hablemos lo que era, lo que queremos es besarnos. Tú que me muero por un momentico, hablemos y resolvamos. Pone lo pasado y lo pasamos. Aunque no quiera, yo me he ido acostumbrando a tu presencia, yo te extraño. Si de noche me levanto y no te tengo aquí en mi cuarto, dime tú, mi amor, cómo tú eres si te falto. Reconocimientos, además, y felicitarte. Esta es una producción estupenda. Sí, no, muchísimas gracias. La verdad, estoy súper contento de estar aquí en mi tierra con mi gente, con vos, Sandrita. Gracias por la invitación y muy feliz porque aquí recibí un reconocimiento muy importante por el Consejo Municipal y el alcalde Percy Fernández, ¿no? Y la arquitecta Angélica Sosa. Así que mejor que nada, que eso no hay, la verdad. Y además, muy contento. Llegar después de muchos años, tú radicaste en Estados Unidos, donde has centrado tu carrera artística con el apoyo de tu mamá, Mónica Soria. Pero además, llegar a Santa Cruz, si bien dices, estos dos reconocimientos que se dan a un artista nacido en Bolivia que vive afuera, es importante en tu carrera, indudablemente. Sí, la verdad que estoy muy agradecido con Dios, con mi madre, con mi familia, con toda la gente que me ha apoyado. Me ha apoyado mucha gente, la verdad la lista es larga. Si yo no terminaría nunca de agradecer a todas las personas, ¿no? que han hecho esto realidad, que es un sueño hecho realidad y nada, siguiendo trabajando por ello, ¿no? Eso es importante, además el apoyo fundamental. Sé que la producción de tu video ha sido en Miami. Sí, correcto, fue en Miami, todo se hizo en un día. Y la verdad, sorprendido por el gran trabajo de Neighbor, de mi productor. Así que muy contento. Y se vienen muchas sorpresas más. Compartiré escenario con December Bueno en enero. Y posiblemente haré un remix con unos artistas famosos que ya más adelante sorpresas. Qué bien, ya te regresas a Miami. Sé que has tenido un tour de medio impresionante. Gio ha estado en todos los canales de Bolivia. Y eso es fundamental porque es un reencuentro con tu gente. Claro, así es. Para mí, la verdad, eso tenía esa inquietud, ¿no? En mi corazón, de que no solamente llegar a serme conocido en la Florida, en Miami y en el resto de otros países en el Caribe, ¿no? Sino más que nada en mi país, ¿no? En Bolivia, que es muy importante que mi gente conozca y sepa que hay talentos bolivianos que están progresando, ¿no? Afuera en el exterior.
felicitarte, desearte los mejores éxitos, que pases una noche buena, estupenda. Hoy tenemos el buffet de Tutuca Gourmet con Roxana Peña, toda la ambientación de etiquetas junto a Quito Velasco, que quiero agradecer a estos amigos incondicionales. Así que muchas gracias a Quito Velasco, a De Etiqueta, con toda esta ambientación navideña, como ves. Así que no te vayas, porque vamos a disfrutar de la noche buena aquí en Contame. ¿Te parece? Claro, Sandrita, muchas gracias. Aquí gracias. Ready para pasarla rico. Y hoy queremos dar la bienvenida a Daniela Canesa, gerente de marketing de Femenina, que hoy nos trae los modelos de calzado, como les mostraba, divinos a la musa Isiar Díaz. Sandrita, un gusto estar acá, sí, para mostrarles todo lo que tiene Femenina para estas fiestas, además de una super promoción que ya les voy a contar, porque realmente para estas fiestas estamos con todo en Femenina. Este modelo que luce Isiar en un plata. Este es un plateado ideal para estas fiestas. Para mi Nochebuena, lo puedo guardar para Año Nuevo, lo puedo usar para ambas. Tiene un toque y un brillo muy especial. Si te das cuenta, no es algo que se note mucho, sino es un brillo muy delicado. Divino, realmente. Recuerde que están con una campaña fabulosa en Femenina. Así es, Sandrita. Te cuento que estamos nosotros con una promoción divina de Gánate el Closet Divino. Y antes de seguir con Gánate el Closet Divino, vean estos zapatos. Isiar nos va a enseñar otros que, por cierto, tiene una versatilidad de modelos. ¿Y cómo es esto de Gánate un Closet? A ver, explícanos, Daniela. Bueno, nosotros por la compra de 380 bolivianos estamos dando un cupón para un sorteo y tenemos 4 closets a nivel nacional para que se gane la persona suertuda y se pueda llevar un closet entero, que es el closet en sí con su espejo y además 12 pares de zapatos a elección de la ganadora. Oye, qué belleza. Imagínate, 12 pares de calzado, además el closet, todo un regalo que te hace Femenina. Ahora vamos a mostrar otro calzado también en plata que luce Isiar. Este es especial para recibir el 2019. Este es el zapato ideal para bailar toda la noche del 31, porque tiene plataforma, el taco es un taco más grueso, entonces realmente estamos cómodas absolutamente toda la noche con el vestido que nosotros querramos. Divino, realmente. Y tiene el detalle de la hebilla. Tiene la hebilla, tiene el cruzado adelante que ahora está tan de moda, y con este glitter especial, este brillo realmente muy elegante que solamente lo podemos encontrar en Femenina. Y además que combina perfectamente con el outfit de la cantante Isiar Díaz, que en instante va a estar interpretándonos uno de sus temas. Vamos con otra puesta en escena, porque tiene la versatilidad, la que quiere usar taco alto, taco más bajito, hay de todo. En Femenina encontramos de todo, y te cuento que además de nuestro concurso El Closet Divino, también tenemos premio para 15 ganadoras que se pueden llevar unas sandalias Olimpo, que también tienen un toque especial, un brillo. O sea que realmente podemos tener 19 ganadoras de este sorteo, que por solo 380 bolivianos reciben su cupón para participar. ¡Qué belleza! Imagínense esta oportunidad que les da Femenina, calzados súper cómodos. Ahora vamos a mostrar otros que también con glitter. Está muy de moda todo lo que viene con glitter y todo. Muy estas bien. Son más como unas sandalias, ¿verdad? Estas son unas sandalias y es un toque un poquito más cobre. Y además que tienen, estas sandalias son de la línea Piccadilly, que en la parte donde se ve como un raso, como una tela, fuera de ser tan elegante, es ideal para esa mujer que tiene una pequeña protuberancia, tal vez en el pie, que no se siente tan cómoda con algo que le aprieta. Pues acá esto es flexible y se amolda al pie. Entonces, no solamente estoy sumamente confortable, porque Piccadilly, que es una de las líneas más famosas de Femenina, nos muestra toda su tecnología de confort. Estoy cómoda, pero estoy a la moda, estoy elegante y con este brillo que está tan de moda en este fin de año. Y para aquellas que quieran lucir calzados en blanco, vamos a mostrar, porque es muy emblemático las fiestas campestres. Visten de blanco y quieren zapatos blancos, pero quieren comodidad. El taco quizás no tan alto, zapato cerradito para evitar cualquier percance de campestre. Te cuento, Sandra, que nosotros en blanco tenemos muchas opciones. Por ejemplo, incluso para las mujeres que no les gusta ponerse tacos, tenemos chatitas en blanco y en unos tonos medio, un off-white, como se llama. Y ahora les vamos a mostrar uno que es el ideal, yo creo, para el Año Nuevo, para amanecerse, porque nosotros podemos estar con este zapato toda la noche, con el taco tradicional. Este es un clásico del zapato que toda mujer debería tener y ahora lo tenemos en blanco. También lo tenemos en otros tonos, pero lo hemos traído en blanco para que vean todas las opciones que tienen para fin de año.
Esta es la propuesta de Femenina con la musa Isiar Díaz, cantante, reina de belleza, y también ella es comunicadora social, así que en instante vamos a estar con Isiar y una de sus interpretaciones. Estos zapatos están divinos, me encantaron, en tono blanco. Y Daniel, algo muy importante es también, si bien estamos dando opciones para Navidad, pero adelantémonos que el rojo es un color que llevan en Navidad y llevan también en Año Nuevo, porque le llaman que es el color del amor, el color de la pasión. Vamos a ver unas sandalias en rojo con detalles en dorado. Sí, las sandalias que vamos a ver ahora es una opción de rojo que hemos traído porque todo el año una de las grandes tendencias ha sido el color rojo en los zapatos. Entonces, nada mejor que terminar el año, así como nos compramos alguna prenda roja para traer el amor, pues qué mejor que tener los zapatos rojos para fin de año. Así que ya saben, los zapatos rojos para fin de año. Agradecerte por estar con nosotros, Daniela. Un placer. Gentileza de Boliviana de Aviación que nos llevó hasta la capital del sol, Miami. Luego tomamos un vuelo directo a la Isla de la Felicidad. Quiero que conozcan al creador de Aruba Fashion Week. Contame. Ángel León es el hombre visionario, un hombre que ama esta región y que además la impulsa turísticamente a través de la industria de la moda. Ángel, felicitarte porque hoy hemos visto una pasarela de más de 100 metros, un equipo magnífico en la producción audiovisual como Cámara Lúcida, gente divina, modelo 5 estrellas, te pasaste, te felicito. No, Sandra, primeramente pues agradecido contigo por confiar en nuestro proyecto, por estar aquí desde el inicio y bueno, desde aquí, desde la Happy Island, desde la Isla Feliz, invitando a todos a que vengan, a que se unan a este movimiento de moda que recién comienza porque somos un Baby Fashion Week, llevamos 3 años y bueno, creo que hemos logrado con mucho esfuerzo y con mucho trabajo y con mucha humildad congregar a elite travelers, turistas de todas partes del mundo, prensa internacional que viene a visitarnos, no solo por el destino, que ya por sí es maravilloso, playas paradisíacas como tú las conoces, mares espectaculares como lo que estuviste hoy en el yate, en el mar, sino también la hospitalidad de nuestra gente, el portafolio de actividades increíbles que ofrece Aruba para el mundo. Así que le damos el bon vini a todos los viajeros que quieran venir, a todos los fashionistas y a toda la gente amante de la moda, del lujo y del turismo élite, a que nos acompañen año tras año en este movimiento de moda Aruba Fashion Week. Además que te ha acompañado una prensa de lujo, está nuestro querido amigo José Forteza de la revista Vogue, que en realidad es la Biblia de la moda, digamos así. Claro, nos hemos esmerado año tras año, no solo en traer diseñadores internacionales y de renombre, como pueden ser Silvia Cherassi, Justo Barcelona, Hernán Zahar, Agua Bendita, Ágata Ruiz de la Prada, como tú los has recibido, como también prensa internacional para que conozcan el destino de Aruba, no solo como un destino, te repito, de un portafolio de actividades familiar y con una cantidad de eventos, sino un destino que también ofrece moda, y eso es lo nuevo que estamos ofreciendo, pues. Y por eso nuestro lema, Aruba Fashion Destination, el destino de Aruba como destino de moda, y eso es lo que estamos enfocados, y eso es lo que ofrecemos a los viajeros, a que vengan a acompañarnos año tras año en nuestra Semana de la Moda. Y en este año tener a una diseñadora de renombre que además ha vestido a Thalía, ha vestido a Britney Spears, ha vestido a la gran Jennifer López que hemos visto, y el anillo para cuando, toda esta producción ella lo ha hecho y está aquí en Aruba. Bueno, hemos estado desde hace 2 años atrás de Yanina, sabemos que tiene una apretada agenda, que está prácticamente todo el año book. Y bueno, nos fuimos hasta República Dominicana con nuestros patrocinantes también allá, como los Hair Century, que hacen posible que ella haya venido. Y pues nos aceptó la invitación. Y bueno, ha hecho, como tú dices, de J-Lo, Gwen Stefani, Thalía, la chaqueta de Maluma, de sus conciertos. Y volviendo a tu pregunta anterior, que no la completé, no solo José Forteza de Vogue y GQ Magazine, sino también Lucía Riaño de Hola TV, Sandra Cosio de Contame de Bolivia, así como cualquier cantidad de medios internacionales pues que ponen los ojos en Aruba en esta fecha para promocionarnos mundialmente y para invitar a los diseñadores, a la prensa y a los elite travelers a que estén con nosotros estas últimas semanas de diciembre disfrutando de este bello escenario en esta locación de Muelle, que es espectacular y que realmente es un privilegio poder realizar estos eventos de moda y no solo los fashion shows, sino también ahora incorporando el trunk show,
o la carpa donde la gente puede conseguir y comprar pues lo que ve en las pasarelas. Entonces realmente para mí es un privilegio y un honor poder representar a toda esta organización, que no soy yo solo, somos más de 80, 100 personas atrás que logramos hacer posible que esto sea una realidad. Y mi compromiso está, por lo menos 4 diseñadores en Aruba Fashion Week estarán el próximo año, entre los que radican en Estados Unidos, como Cristina Simon, que es una peruana que ya se comprometió y me dijo, Sandra, estoy el próximo año, acabo de estar con ella en una reunión en Miami. Bonviní a Cristina, bonviní, sí. Bienvenida. Y también diseñadores de América Latina, incluyendo Bolivia. Así que mi compromiso está, este programa es para promocionar y hermanar por medio de la moda a todos los latinoamericanos y gente del mundo conocedora de la industria. Sabes que esta isla te adora, no solo por tu gran trayectoria y tu bagaje periodístico que tienes, sino por tu personalidad y tu carisma, que donde llegas todo el mundo te quiere, y pues eso es más importante que todo lo comercial y que todo lo demás. Muchísimo. Y eso es lo que queremos, personalidades como tú que nos acompañen y que nos alegren y que nos llenen y que nos eleven pues nuestro evento año tras año. Muchísimas gracias. Ángel León también ha estado en CNN mostrando lo que es Aruba Fashion Week y de verdad acompaña y celebró tus éxitos, Ángel. Mi amor, mis éxitos son compartidos porque tú has sido pieza clave para que este Fashion Week vaya creciendo año tras año, por lo cual te estamos muy agradecidos y por lo cual esperamos tenerte todos los años aquí con nosotros. Muchas gracias, Ángel, y además que posee con el heredero. Tu hijo está divino. Nació el año pasado en esta temporada que no tuviste tiempo apenas de verlo nacer, creo, y te tocó trabajar duro. Ahora él está disfrutando de esto. Así es, ahí lo tenemos brandeado con todas las franelas de la Aruba Fashion Week y la verdad que ha sido la sensación, Mateo. Te amo, Mateo, y a mi esposa Marianne, pues que ha sido realmente el pilar más importante para que esto suceda y ha tenido la constancia y el apoyo para dármelo y para agarrar la fuerza de lograr esto que, como tú sabes, pues no es nada sencillo lograr. Es un esfuerzo extraordinario el que haces, el apoyo de tus padres, fundamental, de tu hermana, también, de Cámara Lúcida. Claro, de Cámara Lúcida, de todos los que nos acompañan, de todos nuestros sponsors, nuestros patrocinantes, a quienes agradecemos pues día a día el poder contar con ellos y que son los que hacen realmente posible, aparte de nuestro equipo, los patrocinantes y nuestros aliados como Marriott, Barceló, Brickell Bay, Kerastase, Oye, Air Century, Aruba Airlines, Conviasa, y bueno, mucho más. Así que bueno, la invitación para todos los viajeros del mundo que vengan a conocer nuestro destino, nuestra One Happy Island, y se unan en el The Happiest Fashion Week, el Fashion Week más feliz y más relajado y más desenfadado de todos, lo tenemos aquí en Aruba. Así que nuevamente, Bonviní, bienvenidos. Aquí los esperamos el próximo año, segunda semana de diciembre. Son todos bienvenidos. Boa tiene los destinos más exóticos de Bolivia. Te puede llevar a conocer nuestro hermoso país. Con sus exuberantes destinos turísticos, usted tiene la posibilidad, a un precio accesible, volar en Boliviana de Aviación. Porque Boliviana de Aviación te invita a descubrir cada rincón de nuestro país. Cada exótico lugar que te transporta Boa es único. Contame. Estamos presentando postres, estamos presentando galletas navideñas y una exquisita cena en realidad para toda nuestra familia y bueno, para todos nuestros clientes también. Estamos haciendo chancho crocante con una copa de vino, el costo es de 50 bolivianos. Tenemos variedad de ensaladas, tenemos milanesas napolitanas, también tenemos todo lo que es ensaladas vegetarianas, sándwiches vegetarianos, una inmensa variedad, una amplia gama en nuestro menú. Estamos ya tomando nosotros lo que es las reservas desde ahora mismo, ya tenemos bastantes reservas, invitamos a toda la población que pueda venirse acá a nuestra heladería a hacer el tema de las reservas. A partir de las 7 de la noche nosotros ya estamos abiertos en realidad para el tema de las cenas, hasta la 1 de la mañana estamos atendiendo. Tenemos los brownies, tenemos las galletas navideñas, tenemos las tortas de chocolate, de vainilla, de frutilla. Tenemos infinidad gama de productos. También están las mamanuelas, están los chicos debidamente bien uniformados en el tema de la temática navideña también y también de Año Nuevo, ¿no? Invitar a todos nuestros estimados clientes a que puedan pasar por nuestras heladerías, no solamente aquí en Santa Cruz, a nivel nacional estamos en La Paz, estamos en Cochabamba, ya que en Santa Cruz, La Ayacucho, y también estamos en La Mutualista, ¿no?, que recientemente inauguramos hace una semana. Tú, Cagur.
Roxana Peña nos ha preparado este buffet de Nochebuena. Muchas gracias, Tutuca, que nos traes. Gracias. Bueno, tenemos un pavo relleno con frutos secos. Y está laqueadito con un dulce de frutos rojos. También un pernil de cerdo que está inyectado totalmente con un preparado nuestro, donde toda la carne está suave, está bien hidratada, no queda seca. Okay, tenemos una ensalada alemana de manzana verde, papa, chorizos ahumados. Y lleva una salsa de yogur con limón. También un arroz amarillo, arroz al curry. Y la ensalada típica de mayonesa, de ensalada rusa, pero con frutos secos. La de quinoa con los vegetales multicolores para adornar. Y una César típica. Y además los budines navideños. Muchas gracias a todo tu staff que nos acompaña. Ahora nos vamos a brindar la despedida del programa y queremos desearles feliz Nochebuena a todos nuestros televidentes, parte de mi equipo del programa, William Soto, productor. También está Rodrigo, exproductor, Purita, que hoy en producción, y a mis invitados especiales, Isiar Díaz, la musa de la música, que también nos acompaña, Israel, Gio y su mamá, y además tenemos a Matías. Muchas gracias, felicitaciones, que disfruten de una Nochebuena plena con toda la familia. Felicidades a la red ATV y a bailar cumbia lenta con Isiar Díaz. ¡Felicidades! Yeah.